Hemos tenido la sorpresa que esto es algo muy bonito para, para quienes estamos trabajando en la parte solidaria, que eh, grupos, en este caso deportistas, eh, se hayan eh, sumado a lo que es la acción solidaria que estamos llevando adelante. Este último tramo, en estos últimos días, hemos estado haciendo con las brigadas solidarias que trabajamos en lo social, eh, pan dulce, ¿no? Una campaña donde queremos llegar a cada familia con un pan dulce que ese sea el motivo, que ese sea la excusa, pero queremos llegar con un abrazo, queremos llegar con un afecto. Y bueno, y hoy hemos recibido eh, a Dayana con, con un grupo de, de, de deportistas eh, que, que han hecho el trekking y bueno, y se han sumado muchos eh, para a, acompañar esta actividad porque se han enterado por las redes sociales, se han enterado por, por esa posibilidad que tenemos ahora con el tema de las redes. Y, y esto es muy lindo, esto es lo que nosotros queremos dejar como mensaje es solidaridad, que todos nos sumemos a las acciones solidarias y que entremos a mirar el problema del otro. Hoy en la Argentina estamos viviendo un, un, un momento difícil, terrible en la Argentina. Y, y en San Luis estamos, eh, gracias a Dios, con un gobierno que está preocupándose y tomando decisiones muy claras para... De alguna manera combatir todo lo que está pasando en la Argentina y que nos está golpeando dentro de lo que es la provincia de San Luis. Y una de las acciones que nos pidió el gobernador es mirar sobre el tema de los lugares más vulnerables, los barrios más humildes, desde la periferia al centro. Así que queremos llegar no solamente con ese pan dulce donde decíamos nosotros, sino que también que esa sea la excusa. Nos pone muy contento que ya grupos de jóvenes estén mirando. Esta actividad y que eso genere una concientización, un hábito, que empecemos a llenarnos de la, en la provincia de San Luis de acciones como esta. Me pone muy contento y me voy a hacer parte de lo que es otra actividad que van a hacer el grupo eh, de Dayana, eh, con, eh, que va a hacer también otro trekking, que es al salto de la moneda, que va a ser por un juguete, para que los chicos también, para reyes, puedan contar con un juguete imaginemos no que todos en la provincia pudiésemos estar trabajando en esta dirección con el corazón así abierto con los brazos abiertos eh, llevando eh, esta solidaridad de un eh, elemento o un alimento pero eh, más allá de eso eh, a la gente qué es lo que le llena el alma o qué es la caricia al alma qué es el afecto es cuando uno lleva algo y a través de eso Puede eh, contactarse, puede ver el problema que tiene, puede trabajar en el problema que tiene, pero más allá de todo eso, es el afecto, el abrazo y eh, estar junto a las la personas que más necesitan. Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con todas eh, eh, las brigadas solidarias. Eh, tengamos en cuenta que hace más de un año y medio que se está trabajando, se han hecho más eh, de 170 techos y eh, entre esos techos también hay. Eh, habita, eh, habitaciones completas que se han hecho desde el cimiento. Esto nos permite a nosotros llegar a lugares muy eh, muy vulnerables, es decir, a situaciones, a barrios muy de la periferia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos? Más allá de eh, todo lo que le falta al nivel eh, de infraestructura en una, una vivienda, le está faltando también... Es algunas otras cosas. Y dijimos, ¿por qué no una campaña que surgió de los chicos que están trabajando en la brigada de hacer pan dulce? Pero no el pan dulce que vuelvas en un lugar o vas y lo compras. No, en este caso eh, elegimos comedores, que nosotros estamos trabajando también con ellos, merenderos, y vamos y hacemos el pan dulce en esos lugares, ahí territorialmente. Así que van los chicos de la brigada, se suman a las gente que se quieren sumar y se hace el, el pan dulce. Mañana seguramente va a ser el juguete y así sucesivamente. Siempre el eje es eh, trabajar por los que menos tienen, por lo más humilde que es lo que nos ha pedido el gobernador.